Hoy quiero mostrarles una forma de reciclar botellas plásticas haciendo mariposas. Los materiales que vamos a utilizar va a ser un pincel, un pincho de madera para hacer la parte del centro de la mariposa, unas tijeras, pintura del color que queramos pintar la mariposa, algodón y alcohol, pero como no tengo voy a utilizar removedor o también se puede una loción a base de alcohol, un cúter o un bisturín, un charpi negro y un nylon de color negro o transparente y pues lo pintamos de negro que sería para las antenas. Vamos a dibujar un ala de mariposa, pero si quieres puedes sacar el molde y calcarlo. Después de haber recortado la primera parte del ala de mariposa, la vamos a doblar por toda la mitad y con el marcador Sharpie vamos a ir como calcándola para tener la segunda ala. De una botella 3 litros obtuve 4 mariposas y esta de litro y cuarto salen 3. Vamos a cortar aproximadamente 6 centímetros de nylon negro para hacer las antenas de la mariposa. Lo curvamos un poco y sumergimos un extremo en pintura negra para que se parezca más a una antena. Ahora las voy a poner en un pedazo de cinta de enmascarar para que se sequen. Quiero hacer también primero el centro de la mariposa para que se vayan secando mientras vamos haciendo las alas. Aquí lo que hice fue marcar 3 líneas para dividir lo que es la parte de la cabeza, del tórax y el abdomen de la mariposa. Ahora con mucho cuidado y con el cúter vamos a ir tallando y dándole forma al centro de la mariposa. Si no quieres realizar este paso, puedes solo pintar el pincho de negro. Vamos a pintarlo de color negro y lo dejamos secar. Ahora con alcohol o removedor vamos a limpiar la tinta del marcador y luego la lavamos con agua y jabón para eliminar la grasa y así poder pintar. Vamos a pintarla por debajo o por la parte del envés. Bueno, yo escogí este color turquesa claro porque es mi favorito, pero puedes pintarla de cualquier color, el que más te guste. Decidí dejar 2 espacios para luego pintarlos de blanco. No me estoy guiando con ningún estilo o modelo, pero puedes buscar en internet si prefieres. Vamos a aplicar aproximadamente 3 capas de pintura y vamos a dejar secar. Después que hayan secado y con la punta de un pincho vamos a corregir donde dejamos los espacios para que queden más rectas las líneas. Para hacer el diseño de la mariposa seguimos con el pincho, vamos a hacer círculos, también se pueden realizar líneas, se pueden hacer todas las figuras que queramos hacer en la parte de las alas. Entonces vamos a ir retirando la pintura y ahí es donde vamos a aplicar nuevamente otro color de pintura, el negro resalta muy bien. Pero digamos si tenemos unas alas blancas, bueno con negro quedan muy bonitas, pero podemos aplicarle amarillo o rojo. Por ejemplo en este caso puse en los círculos puse color blanco y ya en las líneas puse color negro. Me parece que el negro resalta muy bien. El diseño lo debemos realizar ya sobre la otra pintura que esté seca para que no se nos vaya como a unir. Así nos quedaría. Ahora vamos a unir las piezas. Yo utilicé silicona caliente, pero recomiendo que lo hagan con silicona fría, ya que como estamos trabajando plástico, pues derrite. Para darle una mejor presentación, pintamos de negro, pero si lo vamos a poner en exteriores, considero que podríamos aplicar una pintura negra en esmalte. Estos son otros diseños. Esta amarilla tiene el pincho para ponerla como en la parte del jardín.
se puede dejar pues con el pincho completo. Podemos hacer el color que queramos, las líneas, círculos, podemos guiarnos ya mirando imágenes o imaginación. Yo sé que todos tenemos una imaginación increíble y podemos ponerla a prueba en esas sencillas mariposas y a la vez vamos reciclando. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video.